Oliver, Sergi y Ari se han besado. ¿Cómo? Mira. ¿Qué? ¡Los voy a matar! Yo no digo nada, pero Sergi 100% será mi novio. Hoy me voy a vengar de Ari al máximo. Hoy va a flipar. ¿Qué te vas a vengar de mí? Martina, vas a flipar. Que empiece la guerra. Y esto aún no es nada. ¡Oh, la he liado pardísima, Maximus Bond! ¡Pero parda, 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 parda! La cosa es que, claro, en el blog de ayer me hice pasar por Sergi porque le robé el teléfono y le dije desde el móvil de Sergi a Ari que quería salir con ella. Por lo cual, ahora mismo, Ari se piensa de que Sergi quiere salir con ella y Martina se piensa de que Sergi le va a poner los cuernos con Ari. Por lo cual, hoy se va a liar pardísima. Y también, claro, me he enterado de que Martina quiere decirle a Oliver que Ari se besó con Sergi en uno de los anteriores vídeos, que lo tenéis justamente por aquí. Y es verdad, se dieron un maldito pico y lo hemos estado ocultando más de dos malditas semanas. Y Martina sí lo sabe. Por lo cual, imaginaros la que se puede liar si Martina le dice a Oliver que Ari y Sergi se han besado. Se romperían dos parejas, la de Oliver y Ari y la de Martina y Sergi. Por lo cual, en este vídeo se va a liar pardísima. Vale, ahí justamente está Oliver, así que merece saber absolutamente todo y no voy a ser yo el que le diga las cosas. Oliver, 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 ¿cómo estás, hermanos? Vale, he venido aquí simplemente para decirte una cosa bastante, bastante interesante y bastante, bastante impactante para ti, para que tú no sabrás lo que va a pasar hoy, porque yo tampoco te lo voy a decir. Pero a la vez es como una cosa súper extraña porque tú lo necesitas saber, porque si no lo sabes, la verdad es que se va a liar pardísima. Vale, así que a la vez no sé lo que hacer. ¿Decírtelo o no decírtelo? ¡Dímelo! A ver, esto ya se ha acabado. Le voy a decir a Oliver que te has besado con Sergi. No. ¿No qué? Que no. Que no se lo digas. Sí. Porque tú lo digas. Sí, porque son asuntos míos, no tuyos. Ya, bueno, primero de todo. Yo soy libre. No, si me apetece decirlo, derecho de ir hablando a la gente cosas mías. Porque no son cosas mías. Yo tengo todo el derecho del mundo, como si quiero hablar de los secretos tuyos. Pero yo tengo respeto y no los diré. A ver, Oliver, yo lo único que te puedo decir es que hoy se va a liar muchísimo y vas a tener una oportunidad muy grande. ¿Qué probabilidad? ¿Qué me estás contando? A ver, Oliver, hoy vas a elegir entre dos opciones. ¿Qué opciones? Pues dos opciones muy, 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 muy importantes. Hoy te va a cambiar la vida según la decisión que tomes. Vale. Pero es muy importante que tomes la buena decisión. Mira las opciones. Oliver, yo no voy a ser la persona que te diga las decisiones. Bueno, que sí, que hoy te vas a quedar. Si no, se lo voy a decir a Oliver y ahora se lo voy a decir a Sergi. Vale. ¿Y tú? Con el beso es con Sergi, así que no pasa nada, ¿no? Venga, que sí, igual. Que sí, que muy bien. Ahora el portazo lo doy yo, ¿vale, Camila? ¡Oh, mierda, 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 mierda! Jope, está liando, se está liando. Ay, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que me voy a quedar sin novio, tío. Buah, hay que solucionar esto ya de ya. Pero hoy, después de muchísimo tiempo, tú, Oliver, vas a descubrir absolutamente toda la verdad. Vale, pero ¿es bueno o malo? Yo te digo que es bastante, bastante malo para ti. Entonces ahí vas a tener que decidir tú si elegir una cosa o elegir la otra cosa. Vale. Pero, Oliver, no voy a ser yo la persona que te lo diga. Simplemente vas a flipar con la que se va a liar hoy en casa. Estoy muy nervioso. Maldita Martina, tío, es que ¿cómo tiene esos clips? Llevamos como 3 semanas ocultando el beso. Y ahora para que venga esto y tan fácil. ¡Ay, le voy a enseñar! ¡Jope, tío! Que me quiero ligar a Sergi, que no voy a poder hacerlo si ya está en mi camino, tío. Además, Sergi ayer me pidió salir, así que tengo unas debajo de la manga. Y lo pienso utilizar contra Martina. Y hoy viene Martina corriendo. Creo que se va a liar, ¿eh? Voy a contarle a Oliver lo del beso con tú y Ari. No. Sí. Falta poco para que se empiece a liar. ¿A liar? Ojo, vale, estoy escuchando ya los primeros pequeños pasitos, gritillos en la maldita caseta. No, Martina, no. Sí, sí, se lo voy a contar. Martina, ya lo hemos hablado. Vamos, se lo voy a contar y le voy a enseñar todo el Martina, video. Ya lo habíamos hablado. Yo hablo contigo de que no te juntes con Ari y no hagas esas tonterías. Si tú lo haces, pues igualmente cuando tú hablaras conmigo, yo haré lo que tú no quieres. ¿Qué tontería he hecho? Ah, que Martina ha ido a la caseta con Sergi. Tengo el maldito oído de un maldito lince. Están de momento, están súper como chill. Pero si solo lo había cogido para que no te hiciera nada a ti. ¿Te has planteado ir al médico? Porque creo que tienes un poco de Alzheimer. Martina, que ya lo hemos hablado mil veces. Que fue un error. Que me da igual. No, 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 no te acerques. Que me dejes. Que se lo voy a contar. Y ahora no me vengas con tus cuentos chinos. Porque es que no te creo. O sea, yo no nací ayer, ¿sabes? Pero qué ganas tú diciéndole eso a Oliver del beso. Es que es verdad, Martina no gana absolutamente nada diciéndole eso a Oliver. Es que no tiene sentido. Pero también la entiendo porque quiere hacer una pedazo de venganza a Ari. Cotilleo, cotilleo, chisme, cabreos, líos. No ganas nada. No, Martina, no ganas nada. No ganas nada. Y tú no ganas nada juntándote con él. Quiero que aprendas que no vas a ganar nada haciendo eso.
Oye, ¿qué voy a aprender de ti encima? Siendo como mala si persona fuera superior. No ganas nada. No, nada. Mala persona tú, que vas, que eres a veces, mira, te quiero un montón, pero eres un falso a veces porque dices, no, no me junto con Ari. Y 10 minutos después estás con ella de abrazos grabando un TikTok y tal. Buah, cómo se está poniendo Martina con Sergio, se está pasando un montonazo, ¿eh? Tú eres, es que, tío, encima ahora te crees superior diciéndome lo que gano y lo que no gano, pero ¿tú qué te crees? Pues yo no te he dicho eso, Martina. No, poco. Venga. Seguimos con el Alzheimer. Pues siempre te estás cabreando conmigo, pues siempre conmigo, siempre. Sí, que pues yo mira, si no te acabe la frase. Pues si no te gusta mi actitud, pues mira, te jodes. No. Porque es que no voy a cambiar mi actitud, pues por no, ti, Martina. ¿Sabes? No voy a cambiar mi carácter por ti. No voy a cambiar mi carácter por nadie. ¿Por qué? Porque no, mira, si ya no le hago caso ni a mi hermano cuando me dice que me relaje, ¿crees que te voy a hacer caso a ti? ¿En serio? Como se entere tu hermano de la forma que me estás diciendo esto, se va a cabrear contigo, porque conmigo no, porque tú aquí eres. Tú ya verás, Martina. Perdona, yo soy su hermana, a quien creerá ser a mí, no a ti. Vale, Sergio justo ha salido a la terraza, ¿eh? Espérate tú, porque lo estoy viendo ultra mega super cabreado a Sergio, ¿eh? Se ha ido, tiene miedo de mí. ¡A ver, Martina! ¡A ver! ¡Primero, una cosa! Chillas. ¡Primero, una cosa! ¡Ni él, ni hostias! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡El chaval gritando a muerte! ¡Escúchame! ¿Vale? ¿Me escuchas atentamente? ¿Me escuchas? Escucho, tengo ¡quiero! ¡Cállate! ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Pues ya está. Tú. O sea, Sergio está sacando su carácter al máximo, ¿eh? Vale, no soy primero, perro. Tú no le vas a decir nada a Oliver. Nada. Ni le vas a enseñar nada, porque vas a ser la mejor pareja. Pues si no me lo demuestras gritándome, madre mía. Estoy haciendo como haces tú muchas veces conmigo. Pues mira, este es mi carácter. Lo siento si no te gusta. Pues ya está. Yo también estoy sacando mi carácter. Cosa que yo nunca he hecho con nadie. Nadie, nadie, nadie. Y lo tengo que sacar. Que no me chilles. Te chillo si quiero. Perdona, en eso vas que muy vale, equivocado. Muy bien, vale. Sergio está como sacando su mega ultra super carácter. Madre mía, del amor, pues nunca he visto a Sergio. Y es que ya os decía que hoy, ¡bum! ¡Explosión de cabeza! Perdón, Martina, me estoy pasando mucho. Pero no nos beneficia a nadie eso. Claro, lo dices porque tú eres el que sales perdiendo. Pero a mí no me afecta en nada. Te digo que sí, ya te enterarás, Martina. Ya me enteraré, pues si yo me entero. Si cuando tú has ido, yo ya he ido y vuelto. Sergi, qué vale. Max, déjame en paz. Se acaba de ir justo de la caseta. ¡Hostia, me está enganchando, Max! ¡Ah, pero déjame en paz! Me voy a tirar hacia atrás y te vas a caer al suelo. 3, 2, 1. Y Sergio se acaba de pirar. Dios mío, del amor hermoso. En verdad, Sergio tiene razón, pero no es para joderla a él, sino es para joder a la fe de Ari. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, Máximo Squad! No ha empezado el día y ya se está ultra mega super liando parda. Y esperanos porque el día, ya sabéis, como siempre, va a ir a más, a más, a más, a más, a más y a más, hasta que explote. Y yo personalmente no quiero que explote porque si no... Por lo cual vamos a hacer lo siguiente. Y es que, como sabéis, el 10 de noviembre queda super mega ultra poco, solamente 5 días. Sale mi segundo libro, Harta y la Invasión Máxima. El caso es que para la salida de este libro, el día 12 de noviembre, apuntaros esta fecha a las personas que seáis de Barcelona o cerca. 12 de noviembre a las 5 de la tarde en el Alcampo de Sandboy, vamos a hacer la primera firma de Harta y la Invasión Máxima. Tenéis justamente el cartelito por aquí, esta auténtica locura. Así que os espera absolutamente todo el mundo ahí, porque va a ser sábado. Y os digo que ahí voy a anunciar una cosa súper loca. Así que os espero a todo el mundo que seáis de Barcelona el día 12 de noviembre a las 5 de la tarde en el centro comercial Sandboy. Tendréis en la tercera línea de la descripción para coger vuestras entradas totalmente gratis. Y al día siguiente, el domingo, va a haber una firma de libros en Madrid. Así que estarás muy atentos, porque voy a anunciar muy próximamente dónde va a ser. Pero va a ser el domingo 13. Así que Máximo Squad, decíselo a vuestros padres, reservaros el día 12 los que seáis de Barcelona y el día 13 los que seáis de Madrid, y ya os diré dónde va a ser. Y aparte os digo una cosa súper, súper confidencial, y es que el día viernes 11 va a haber un estreno a las 8:40 de una cosa muy especial. Yo lo dejo por aquí y ahora sé que sí, vamos a solucionar las cosas con los malditos tíos. Harta, ha empezado una guerra entre yo y Martina. ¿Cómo que una guerra? Pues una guerra. ¿Por quién una guerra? Pues quien quiere algo lo necesita, lo tiene que tener y tiene que pelear por eso. Entonces, ¿what? Pues yo he decidido que hay que empezar una guerra. Y este día no empezó tampoco muy bien, ¿eh? Ari, 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 yo voy a respetar que tú quieras tener ahora mismo una guerra con Martina. Haz lo que quieras, te doy toda la libertad. Bueno,
y hablando de libertad, gracias por todo el apoyo de la Máxima Squad. De verdad, muchísimas gracias. Estás compartiendo. Dilo, pero la cosa es que tenemos que crecer muchísimo más rápido, porque yo este final de noviembre, si no llegamos a los 3,6 millones, nos hago en YouTube en general. Lo siento, Ari, si te interrumpo, pero básicamente Ari juró el otro día que si no llegamos este mes de noviembre, o sea, el 31 de noviembre, si no tenemos más de 3,6 millones de suscriptores en la Máximo Squad, ¿qué nos va a pasar, Ari? Que me voy de YouTube en general. Esto es una puta idea de hoy. Es decir, si no llegamos en el canal a 3,6 millones de suscriptores, Ari se va para siempre. Jamás en la vida ya más lo veréis. Tenemos ahora mismo estos suscriptores en la Máximo Squad y tenemos que llegar a estos. Así que suscribiros a Máximo Squad, que es totalmente totalmente gratis. Súper gratis. Y hay entretenimiento cuando... A las 8:40. Todos los malditos días sin fallar, Máximo Squad. ¡Dejar vuestro qué! ¡Vuestro! ¡Cuidado, Ari! ¡Vuestro pedazo de like, por favor! ¡Vuestro pedazo de like! ¿Cuántos likes, Ari? 60.000 likes. 60.000 likes en este pedazo de vídeo. Y os digo, Máximo Squad, que se está liando una parda. Bueno, Arta, creo que está viniendo Martina. ¡Me voy! Voy a decirle a Arta lo que voy a hacer. ¡Arta! Martina, ¿qué ha pasado en la maldita caseta? He escuchado más gritos que me cago en la leche. Nada, Sergi, que si piensa que soy un perro, me está gritando todo el rato. ¿Pero qué me estás contando si tú también lo has gritado? Ya, porque me está empezando a gritar, ¿eh? Yo he escuchado al revés, Martina. ¿A quién vas a creer, a Sergi? Bueno, da igual, Martina, ¿a qué has venido? En serio, porque yo estoy ahora mismo flipando con lo que está pasando en casa. ¿Qué pasa? Voy a contarle a Oliver. Sí. Que Sergi y Ari se han besado. Vale, Martina, esa información ya lo sé. Pero la pregunta aquí seria es: ¿qué ganas tú? Nada, la verdad. Pues entonces, ¿para qué lo haces si no ganas nada, Martina? Joder a Ari. Ah, qué bien. Ella... Y tú sabes que jodiendo a Ari me jodes a mí, ¿no? Ah, sí, que prefieres a Ari. No, te estoy diciendo, si no lo haces, me harías un gran favor, porque así no me fastidias a mí, porque después yo tengo que lidiar con vuestras tonterías de: ay, es que la Martina, ay, es que la Ari, ay, es que me pongo a llorar, ay, es que no sé qué. ¿Vale? Así me fastidio yo, ¿sabes? Si no quiero. Soy yo un estorbo, si no, yo no te estoy diciendo eso, Martina. Yo simplemente te estoy diciendo que si no ganas nada, no lo hagas, tío. Simplemente eso. Todo se hace complicado conmigo. Me voy, me piro, te lo juro, ¿eh? Каждый день просто тупо тяжелее. ¡Yo! Pero es que no paras de liarla, tú también. Tanto tú como Ari estáis como unas psicópatas en plan: ¡vamos a liarla, para! Siempre me lo dices a mí todo, a ella no le dices nada. Porque yo también hablo con ella. Aunque tú no te enteres, yo hablo a solas con ella, Martina. Pues se parece que siempre todo me lo dices a mí, me echas a mí la mierda, la culpa. Mira, Máximo Squad, me voy a ir de casa, no quiero más problemas, porque ya veis que tanto Martina, tanto Ari están en modo ultra mega super liante, por lo cual voy a coger ahora mismo a Max, me voy a cambiar de camisetilla, voy a llevarlo al veterinario. De hecho, es la primera vez que va a salir por la calle, que de hecho ni tenemos correa, así que va a ser bastante, bastante difícil, para averiguar si realmente Max puede ver a fantasmas o no, porque ya sabéis que Ari está semi poseída por las noches, y todas las noches están pasando como cosas muy raras, como que de repente habla otra persona, cosas muy extrañas, y creemos que Max está notando que Hachisaku-sama está dentro de Ari, por lo cual vamos a llevarlo al veterinario y vamos a ver lo que nos dice. Oh, por Dios mío, yo, de verdad, que yo no quiero saber. Ari, yo me pido. O sea, no quiero saber absolutamente nada. Solucionar vuestros temas, tus temas. ¿Pero qué está pasando? Ari, ¿qué pasa? Yo de lo único que te digo es que simplemente métete la cabeza. Se va a liar parda. Yo me voy de casa porque Martina no quiere que yo esté aquí. Yo paso de vuestros putos rollos de la cabeza y punto. Relájate. Ya está, Ari. ¿Crees que una niña te tiene que mandar? Ari, soluciona tus problemas con Oliver. Porque te digo, ahora mismo se va a liar pardísima. Vale, pero no. Te lo juro, Ari, escúchame, yo me voy a ir. Te lo juro, hoy se va a liar parda, por lo cual te pido por favor que lo soluciones, ¿vale? Te voy a dar un abrazo y me voy a pirar porque no quiero mal rollo con absolutamente nadie. Yo lo único que te digo es que me voy a llevar a Max porque no quiero problemas con vosotros. Así que, Ari, vete por ahí, soluciona tus malditos problemas, porque te digo que hoy todo esto va a explotar. Máximo Squad, me cambio, cogemos a Max y nos vamos. Vamos Max, te tienes que ir al veterinario. Que estás muy raro últimamente con los fantasmas, y antes de que llegue la noche de hoy tiene que estar 100% solucionado el tema de Max. ¡Oye, Max! ¡Por Dios mío del amor hermoso! Pero ¿en serio me la estás liando así? ¿En serio? ¿Qué? O sea, mirad esto, Max. ¿Qué pasa? ¿Que hay fantasmas si los quieres matar? Que debajo de aquí, ¿qué es lo que hay debajo de aquí, Max? Sal de casa. Ahí está, precioso. Ahora, aprovecha el bug. Pero no te metas ahora que tienes que salir. Ahí. Perfecto, Max. Aquí. No te vayas por ahí. Max, mira. Toma, tranquilízate. Tranquilo. Sé que no te gusta que te cojamos, pero es lo que hay, porque si no te vas a Finlandia. Al coche. Aquí está.
ya está. Ya que Arta no está, te voy a enseñar el beso de Ari y Sergi. ¿Qué? Max, estás en el coche ahora mismo, está alucinando. Mirarlo, está en plan, ¿qué cojo estoy haciendo en un maldito coche si no iba en un coche hace malditos meses? ¿Qué estás tú con tu amo, princeso? Y solo me tiqué el chuche. Princeso, vamos a mirar a cámara foto. Es que eres el amor de mi vida, princeso. ¿Qué haría sin ti? Además llevo la camiseta de Max de Arta Moda, que la verdad es que las camisetas están agotadísimas. La única camiseta que queda aún es la de Arta Vive al Máximo, así que ir a comprarla super mega ultra 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 rápido, porque literalmente quedan super mega ultra pocas tallas. De hecho, algunas que otras tallas ya están agotadísimas. Y os recuerdo que tenéis Arta y la Invasión Máxima también en la primera línea de la descripción, que es nuestro segundo libro Máximo Squad, que ya os digo, seguimos siendo top número malditamente uno en Amazon. Princeso, somos top 1 en ventas, princeso, somos los mejores, somos la mejor familia. De hecho, tú te llamas Max de Máximo. O sea, el perro realmente no se llama Max, es como una abreviación, se llama Máximo de la Máximo Squad. Y mirarlo, lo he llamado así por la Máximo Squad. Ahí está. Padre mía, Max, tú, que no tenemos la correa de Max aún. Y claro, tengo bastante miedo de que se escape, por eso lo tengo que coger ahora mismo en brazos como si fuera mi maldito hijo. Aunque pesa un montón, Max, o sea, ¿pesará cuántos kilos? ¿20? 25 o 30, Vamos, Max, vamos, Max. Pues nada, acabas de llegar, Max estará súper mega nervioso ahora mismo porque estará viendo un montón, pero un montón de perros. Y estará en plan, ¿what the fuck está pasando aquí? ¿Cómo que se han besado? Bueno, pues ahora vengo a enseñártelo. ¿Hace cuánto? No me sé la fecha exacta, ahora lo verás en fotos. ¡Princeso! ¡Ya eres libre! O sea, que hemos notado raro es que, bueno, nosotros tenemos una caseta y él como que se mete todo el rato detrás de la caseta la última semana. Y está como un poco asustado o algo. Sí, no sé por qué tiene un, no sé, como un cierto miedo. A ver, nosotros creemos que es, yo qué sé, a ver, parece loco, pero yo no creo tampoco los fantasmas, pero hace cosas muy raras. O sea, literal. O sea, es que se mete detrás de la caseta cuando nunca se había metido, empieza a ladrar por la noche. Igual ha cogido algún miedo, algún no otro sé. Perro, algún animal. A veces entran ratas, a veces entran cosas, que también podría ser algo que le puede estar un poco raro. No sé, pero desde hace una semana. Hace cosas. Petardos o cosas raras. No, petardos. ¿No? Petardos. No, no, nunca se asustó con los petardos, en plan. Está súper acostumbrado, pero es eso, que de repente esta semana se mete detrás de la caseta. Me gusta, cómo huele este momento. ¿Pero es verdad o es falso? Que es verdad, lo estoy buscando. Madre mía. Mira, ya lo no, tengo. No, es que no sé si estás preparado para verlo. Tú enséñamelo, no, ahora no voy a esperar, ahora ya me lo has dicho, ahora ya me lo tienes que enseñar. Bueno, sí, a veces puede pasar que sientan cosas. Ellos sienten más la energía y la adrenalina y estas cosas, porque como ellos están acostumbrados a ser como cazadores, por decir de alguna forma. Tú, por ejemplo, si un conejo tiene miedo, el perro lo sabe y se va a comérselo, ¿me entiendes? Entonces, por eso una persona si tiene miedo, el perro capta eso y puede interactuar de esa manera. O sea, son un poquito más perceptivos a nivel de emociones que no... Que o sea, que puede sentir, por así decirlo, energías que nosotros no sintamos. Seguro. Pues el miedo, por ejemplo. Tú, por ejemplo, estas tres personas, uno tiene miedo a un perro, el perro va al que tiene miedo. ¿Por qué? Porque él nota esa adrenalina, esa subida, ¿sabes? Que te hace el cuerpo, ¿sabes? Cuando tiene miedo, y entonces el perro lo detecta y se va hacia ahí, porque ellos están acostumbrados a vivir en eso, ¿sabes? Max, mira que tengo. Una chuche. Tiene una chuche. ¿Quieres chuche? Esto está muy bueno, tío. ¿No lo quieres? Tío, ¿no lo quieres? Mira, Max, mira. Vamos, Max, come. Pruébalo, va. ¿Te gusta o no? ¿Te gusta? Oliver, Sergi y Ari se han besado. ¿Cómo? Mira. ¿Qué? ¡Los voy a matar! ¿Dónde están? Es que no lo sé. Da igual, tranqui. No. Relax. No me puedo relajar. Voy a... Mira que es especial el tío, ¿eh? Lo huele. Es rarillo. No es demasiado... Max, hombre. ¿Te gusta? Yo creo que está asustado de estar aquí arriba. Que quiere marchar. Ya te hemos vacunado, ya te puedes marchar. Qué chulo, ¿eh, Max? Mira el chulo, ¿eh? Estás en un ascensor, ¿eh? Qué guay. Sí, está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Porque está bajando la mesa, tío. Max, el saltador. Cuidado por detrás, cuidado que te caes. Venga. ¡Saltador! ¡Buenísimo! En la veterinaria nos han obligado a poner arnés porque dicen que está ultra mega súper nervioso, por lo cual ahora mismo lo vamos a llevar tranquilamente a casa y ya mañana, si os gusta y le dais muchísimo like y os suscribís a absolutamente todo el mundo, vamos a salir a pasear por primera vez con él. No te entiendo, a ver, a mí también me jode, pero a ver, cálmate, ya sabes cómo es Ari, es una cara calma. Cuando vea a Sergi, ¿y Ari qué? Porque también hay... Y Ari también, no te preocupes, Ari también tendrá lo suyo. Pero Máximo Squad, acabamos de volver a casa y estoy escuchando un montonazo de gritos y hablar a Oliver y a Martina justamente en mi habitación gaming. Y Ari está justo en la puerta, por lo cual voy a entrar con Ari a esa maldita habitación y vamos a ver lo que pasa. ¡Aquí está la puerta! Vale.
Vale, pero Oliver, ¿vas a dejar a Ariol sí o no? Y Máximo Squad, si queréis ver si Oliver ha dejado a Ariel, lo tenéis todo en la primera línea de descripción. Ir corriendo a la primera línea de descripción para ver la continuación. ¿Habrá dejado Oliver a Ariel? No lo sé. Todo eso lo sabréis aquí abajo. Soy del iceberg, puto amo. Soy del rey, nadie puede conmigo.